Fue una noche calurosa, no solo por las altas temperaturas, sino por la gran cantidad de personas de Alhaurín y fuera de la localidad, mostrando un año más su apoyo a la 34ª Noche Flamenca Villa de Alhaurín el Grande, que organizan las peñas Unión Flamenca Alhaurina y Argaijo, en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad. En esta ocasión, la gala, celebrada como siempre en el patio del Colegio Emilia Olivares, comenzaba con la actuación de la cantadora local Antonia Luque, junto a la guitarra de Juan Plaza. Antonia se mostraba nerviosa y a la vez con mucha responsabilidad de actuar en una importante cita como esta. Mucho nervio y mucha responsabilidad, porque yo soy una aficionada y claro, ya esto es una cosa más seria. Hombre, yo mira donde me llamas y voy, yo, ¿entiendes? Yo ayudo lo que yo pueda, vamos, que no. El cantador gaditano Rancapino Chico fue el siguiente en actuar. Realizó un repertorio muy arraigado a las raíces gitanas flamencas. Incluso realizó un homenaje al cantador fallecido ese mismo día, José Menese, algo que gustó mucho entre el público asistente. Hombre, para mí es un placer que tiene este público tan maravilloso, ¿no? Y la verdad, pues es un lujo, la verdad es un lujo y está uno más a gusto cuando el público está con este cariño, ¿no?, hacia ti, mucho mejor. Después llegaba el turno del baile. Lo protagonizó Luisa Chicano, una gran artista que desprendió fuerza, energía y mucho arte sobre el escenario. Para Luisa es muy positivo la realización de eventos como este que sigan fomentando el flamenco. Hombre, claro que sí, esto no se puede perder, ¿eh? Esto no se puede perder nunca, vaya. Y está muy bien los festivales, vaya, debería de haber más festivales. Pero ya no por mí, porque el flamenco tiene que ir para adelante. No se puede de hambre. Y por último, el encargado de cerrar la noche fue el cantador sevillano Manuel Lombo, quien combinó bulerías, fandangos, tangos y alegrías ante los aplausos y vítores del público asistente. Para Lombo era un honor cerrar esta tan arraigada gala flamenca. Yo realmente me siento responsable de cerrar esta noche flamenca, porque bueno, sé que es un sitio muy donde hay muchísima afición y donde tiene la importancia de la cantidad de años que abarcan este festival, con lo cual soy consciente de la importancia que tiene. Desde las peñas se agradecía no solo al público asistente su apoyo un año más a esta cita con el flamenco, sino sobre todo al ayuntamiento por su colaboración en todo lo necesario para que esta se llevase a cabo con total éxito. Y agradeceros de que hayáis venido otro año más a estar una noche flamenca aquí con nosotros. Esta noche, como ustedes saben, celebramos la 34 noche flamenca. Muchas noches flamencas llevamos ya. Os agradecemos a todos la colaboración que habéis tenido con nosotros, de venir aquí a estar con nosotros, a echar un ratito de cante flamenco, que yo creo que lo estamos pasando muy bien. La noche flamenca lleva mucho trabajo hacerlo, aparte de una inversión económica que gracias al ayuntamiento se puede hacer año tras año. Nosotros los peñistas, nuestro trabajo nos cuesta, pero es un trabajo que hacemos agradablemente porque sabemos del beneficio de esta forma cultural del arte flamenco que en Alhaurín el Grande queremos que prevalezca siempre. Por último, desde el ayuntamiento, en palabras de la alcaldesa Toñi Ledesma, se mostraban honrados y orgullosos de colaborar en la organización un año más en esta importante gala flamenca, apostando así por nuestras raíces y tradiciones. Para el Ayuntamiento de Alhaurín es un honor poder colaborar un año más en esta noche flamenca. Es una manera de apostar por nuestras raíces, por nuestras tradiciones, por nuestro cante y también una manera de apostar por estas dos peñas flamencas que tanto trabajo hacen a lo largo del año y tan buen trabajo hacen. Desde Alhaurín Televisión informamos que esta gala se podrá ver de forma íntegra a través de dos programas especiales distribuidos entre el miércoles y el jueves de esta semana.